Lo siento, Paul, pero no me gusta. ¿Cómo? Tienes que volver a empezar. No es digno de ti. Rómpelo todo. Puedes dejar cuando aparece el enterrador porque es apellida como yo. Te agradezco mucho la crítica, pero... es muy negativa. Paul, lo que has escrito no es honesto. Exacto. Cuando yo era pequeña me encantaba ir al cine todos los sábados por la tarde a ver el episodio de la semana. Eran horribles. Horribles para ti estúpido. A mí me gustaban. Y no soy idiota. Sé lo que digo. Mi favorito era Rocketman. En uno de los últimos episodios, los malos lo metieron en un coche sin frenos por una carretera de montaña, lo dejaron inconsciente, cerraron las puertas y lo empujaron. Al despertar, trató de frenar y salir del coche, pero se despeñó por un precipicio incendiándose. Yo estaba emocionada, preocupadísima e indignada. A la semana siguiente era la primera de la cola. Siempre empezaban por el final del episodio anterior. Allí estaba Rocketman, el hombre cohete, y el precipicio frente a él. Y cuando parecía que se iba a estrellar, conseguía liberarse. Los niños gritaron en entusiasmados pero yo no lo estaba grité también pero de ira eso no pasó así la semana pasada es que todos los habéis olvidado nos han engañado y no es honesto él no había conseguido salir del coche siempre ocurría aquello en aquellos episodios pero no en tu novela y menos con mi miseria Ian fue a buscar al doctor Cleary al final de la última novela, pero se cayó del caballo y se rompió un hombro y las costillas, así que nunca consiguió avisar al médico. Por lo tanto, no le hicieron ninguna transfusión de sangre que salvar su vida. Misery fue enterrada al final de la otra novela, y ahí empezará esta.